Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien. Como siempre, es un gusto estar aquí ayudándolos, creando contenido educativo que espero les sea útil. Por ahí, como les he mencionado, me han llegado varios correos electrónicos en el cual me están pidiendo que los ayude con los ejercicios del libro de máquinas y mecanismos del autor Misca. Entonces, Vamos a continuar ayudándolos explicando los ejercicios. En este caso va a ser el problema 1-23, eh, que es el que voy a comentar a continuación. Como siempre les he dicho, es muy importante para que el canal eh, siga creciendo y para que se puedan seguir elaborando los videos educativos. Es muy importante dejar la suscripción, es muy importante dejar el like, el me gusta y también escribir el comentario en la caja de comentarios para que nos ayude mucho a que este canal siga creciendo y sigamos trabajando más videos para ustedes. ¿no? Bueno, el problema 1-23 dice, en la figura P1.23 se muestra el esquema de un dispositivo para cerrar las solapas superiores de cajas. Dibuje el diagrama cinemático del mecanismo y también vamos a realizar lo que es el cálculo de la movilidad del mecanismo. Entonces voy a primero explicar cómo hacer el trazo del diagrama cinemático y ya posteriormente voy a pasar a determinar la movilidad aquí del dispositivo. ¿no? Bueno, entonces... Como siempre les he dicho aquí en estos ejercicios, eh, lo primero que hay que hacer es identificar dónde están los puntos fijos, es decir, dónde están esas juntas fijas y todo lo que esté fijo. Hay que recordar que si tenemos, por ejemplo, un eslabón que se mueve en una superficie fija, esa es nuestra bancada, que es también conocido como el eslabón fijo, ¿no? Que varios puntos fijos pueden inclusive ser el mismo eslabón fijo. Bueno. Entonces, ¿dónde tenemos puntos fijos? Aquí en el, la figura del mecanismo. Aquí donde estoy mostrando con el cursor, aquí tenemos un punto fijo. Eh, aquí donde estoy mostrando con el cursor, aquí hay un punto fijo. Y también aquí una observación. Miren, aquí podemos ver que estos elementos, al parecer, aquí hay una, una varilla y estos elementos... Esta, esta varilla está sujeta, esta varilla está firme, está fija. Entonces, eso ya nos da un indicio de que ahí podemos, en la manera, la parte cinemática, representarlo como una superficie fija. Bueno, estos elementos están, se introducen aquí en esta varilla y esos elementos se pueden trasladar de izquierda a derecha, tanto el elemento de la izquierda como el elemento de la derecha. ¿A qué voy? A que esos elementos se pueden representar como. Correderas, ¿sí? Entonces hay que recordar que dentro del estudio de los mecanismos y en lo que es el trazo de los diagramas cinemáticos, había situaciones en las cuales los labones se representan como correderas en el caso cuando se muevan y se desplacen, y se, mejor dicho, se trasladen sobre una superficie fija, que esa superficie fija en sí es esta varilla que está fija aquí en estos puntos. Bueno, esto lo comento porque. Cuando hagamos el trazo de nuestro diagrama cinemático, estos dos elementos, este elemento que estamos haciendo con el cursor y este elemento que estamos haciendo con el cursor, estos se van a representar como coladeras. Bueno, vamos haciéndolo. Aquí ya lo que eh, salta a la vista, o, o vaya, nos hace ahí una comentar, O sea, nos, nos llama la atención es que aquí tenemos un eslabón que tiene tres nodos, o sea, tienen tres juntas. Sí, bueno, eso también hay que... Ese tiene que tener forma de triángulo, ¿no? Eso también hay que comentarlo. Bueno, entonces ya hemos platicado acerca de la localización de las juntas fijas. Esta es una junta fija. Vamos indicándola. Vamos haciendo el, en el trazo del diagrama. Esta es una junta fija. Esta la podemos poner aquí. Esta es la junta fija. Y podemos ver que aquí abajo, inclusive por abajo está otra junta fija y nada más para tomar referencia, lo voy a poner aquí. Ahí está, aquí abajo va a estar otra, otra vez ahí la junta fija. Voy a poner aquí. Ahí está la junta fija. Eh, ya puedo quitar esto, no mando puse ahí esa línea como referencia, no, no es que tenga que ir ahí. Pero bueno, entonces aquí habrá eh, símbolo para punto fijo símbolo para punto fijo ok ahí está ambas juntas aquí son eh, fijas ok ahora eh, de momento no voy a representar aquí las coraderas, pero sé que recordar que aquí a, abajo hay eh, me interesa mucho ahorita habl hablar de esta parte porque aquí al parecer hay un motor que está haciendo que rote esta parte y que, bueno, que mueva esta esta biela que de hecho esto ya se puede representar como una manivela esta parte entonces esta que estoy mostrando aquí con el cursor pues voy a, ir a mostrarla con lo voy a mostrar con este con negro esta que, está, que estoy indicando esta es la manivela y luego aquí está la junta esta es la junta y luego ya ahora Ahora, esta barra la voy a mostrar aquí. Y aquí debo de poner aquí la junta que es esta que estamos mostrando aquí. Bueno, ahí la voy a mostrar para que la puedan ver. Ahí está esta junta de perno. Ok. Ahora, eh, esta junta que estamos usando con el cursor, esta también la voy a poner por acá para que se pueda ver. Ok, de manera que ahora, eh, ahora sí ya voy a tener estos tres puntos en los cuales ya puedo yo trazar, eso lo voy a hacer con el color verde, ya puedo yo trazar el eslabón que es para tres juntas, para conectar tres juntas, ahí ya se están, ahí podemos ver que se están conectando dos pues juntas, ahora faltará conectar esta, y luego vamos a tener que cerrar el... Polígono, no. Esta es este la boca, tiene esta forma de triángulo. Ahí está. Sí, entonces ya ya lo hemos eh, trazado. Ahora eh, voy a trazar estas dos barras que están aquí. Esta barra de la izquierda y esta barra de la derecha. La voy a trazar con negro. Esto va a ser así. Entonces me Importa que salga un poquito por abajo. Y luego está también por acá. No importa que, que salga hasta abajo. Ok. Ahora eh, voy a trazar estas juntas de perno, que es la, las, las que mostré aquí. Esta junta de perno y esta junta de perno que estoy mostrando con el cursor, esa hay que trazarla. Entonces va a ser aquí el trazo aquí. Ahí está el trazo. La junta de perno. Y el trazo ahí de la junta de perno. Ahora sí, vamos a trazar con azul. Las correderas, tanto la corredera de la izquierda como la corredera de la derecha. Esa ya la puedo hacer con este elemento aquí de la pizarra virtual, que este es un rectángulo. Ahí está. Es el, ah, hay que recordar que, que digamos que en azul, ¿no? Bueno. Corredera en azul, ahí está. Y corredera en azul, aquí está. Ahí está, ¿no? Ambas correderas están en azul. Ahora sí, lo que hay que trazar es la superficie fija en la cual se mueven, ¿no? Que inclusive puedo trazarla desde acá, para que vean que es la misma superficie fija en la cual se están moviendo las, las dos correderas. Tanto la izquierda como la derecha se mueven en la misma superficie fija, ¿no? Hay nada más ponerle la simbología de que esta es una superficie fija, ¿no? Es la simbología que estoy poniendo aquí, ¿no? que es con este rayado de sección. Si representa que es una superficie fija, ¿no? Que en esa superficie fija, pues ahí se están moviendo estas correderas, ¿no? Bueno, prácticamente ya hemos terminado el trazo del diagrama cinemático. Sinceramente, esto fue algo muy sencillo. Ahora viene la parte de eh, identificar los eslabones y, y ponerles un número, ¿no? Que también es algo muy importante, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el 1. Eh, es en rojo esto. Este, ya sabemos que aquí todo esto es el eslabón fijo número 1 que es bancada. Aquí va el 1. Eh, aquí va el 1. Ya sabemos que aquí va el 1, porque este es, es punto fijo. Ahí va 1. Es el primer eslabón de la cadena. Sí, ahí va uno. De manera que cuando eh, hagamos ahí el análisis, eh, voy a poner que este eslabón te, eh, de, para que conecte tres juntas. Este eslabón va a ser el último eslabón de la cadena. De manera que este último eslabón de la cadena va a conectar con el primero. Bueno, esta corredera que estoy indicando aquí va a ser el 2. La corredera va a ser el eslabón 2. Esta barra que estoy indicando aquí va a ser el eslabón 3. Esta barra que estoy indicando aquí va a ser el eslabón 4. Esta corredera azul va a ser el eslabón 5. Y ahora quiero que vean que. Bueno, yo creo que me voy a pasar para acá, ¿no? No, no va a ser, ya, ya tomé la decisión, eh, el eslabón que está en verde, tres nodos, no será el último eslabón de la cadena, va a ser el que está abajo, entonces este va a ser el eslabón número 6. Ahora, esta barra será el eslabón número 7 y esta manivela que está aquí, esta sí, este será el eslabón número 8 y quiero que se fijen cómo el eslabón 8 se conecta con el 1. De manera que se cierra la cadena cinemática, es una cadena cinemática cerrada, ¿no? Es muy importante eso. Bueno, entonces vamos a ponerles los círculos que siempre les ponemos ahí a los eslabones. Ahí va un 1, aquí va un 2, ahí va el 3, ahí va el 4. Lleva el 5. Lleva el 6. Lleva el 7. Lleva el 8. Este es el 1. Este que puse aquí este es el 8, ¿no? Que no se nos pasa que este es el 8. Y aquí está el 1. ¿Sí? Bueno. Entonces ya tenemos ahí. Le pusimos el número a los eslabones. Ahora lo que tenemos que hacer es. Eh, identificar las juntas. Ya hemos visto por la teoría que n es el número de labones, j sub índice p es el número total de uniones principales. Las uniones principales, ya habíamos visto que hay que recordarlo, ¿no? Ya lo hemos visto aquí mucho en el canal, eh, j sub p es igual a j sub 1 y j sub h esto es igual a j sub 2. Eso ya lo habíamos visto en varios ejercicios aquí en el canal. Entonces, eh, juntas principales son las uniones de perno y correderas que sí, que sí hay varias aquí en el mecanismo. De hecho, de hecho, todas las juntas o son de perno o son de corredera. Las que son las juntas de H son las juntas de orden superior. Esas son de juntas de leva o de engranes. Aquí no tenemos. En este mecanismo no tenemos juntas de leva o de engranes. Bueno, pues vamos a hacer el conteo. Entonces pues Tenemos que esta junta en donde se hace contacto de la superficie fija, con aquí faltó ponerle el círculo. Lo ponemos, ahí está, quedó el 1. Ok, entonces donde eh, hace contacto eh, la corredera 2, el labón 2, con el 1. Esta es una junta principal, esta es una junta de cuerdera, esta es la J sub p es cuando hace contacto el labón 1 con el labón 2. Luego, acá aquí tenemos una. Ojo, ojo, porque aquí tenemos una junta múltiple o también conocida como unión múltiple. ¿sí? Entonces aquí lo voy a representar y les voy a poner qué es lo que se está conectando. Ok, pero eso es con esta junta que estoy montando con el cursor. Ahí es J sub ISP que se conecta el 3 con el 6. O sea, cuando se conecta el eslabón 3 con el eslabón 6. Ok, luego. Aquí también tenemos junta porque en esa misma junta se conecta el eslabón 4 con el eslabón 6. Ojo con eso, ¿sí? Entonces ahí queda nada más, cuando tenemos una eh, junta en la cual se conectan tres eslabones, realmente lo que, es, lo que nos representa es que son dos juntas, ¿no? También conocida como junta múltiple, ¿no? Ahí quedamos que sería la junta del 6, o mejor dicho del 4, en, el, en ese orden 4 con 6, ¿no? Bueno, ok. Ahora... Eh, aquí esta junta que estoy mostrando con el cursor, esta es la junta principal cuando se conecta el 4 con 5. Eh, luego eh, acá tenemos la junta en la cual se conecta el 5 con el 1. El labor 5 con el 1. Luego eh, acá donde estoy mostrando, se conecta. Se conecta el 6 con el 7. Y aquí en esta que estoy mostrando aquí, es esta junta de P no es J1P, cuando se conecta el 7 con el 8. Y luego en esta junta que tengo acá, esta es la que se conecta al 8 con el 1. Es donde se cierra la cadena. ¿Sí? De 8 con el 1. Ahí está. Ok. Ahora eh, esta junta que tengo aquí, que estoy mostrando con el cursor, esta es cuando se conecta el elabor 6 con el 1. Ok, que no se nos pase que aquí donde lo estoy mostrando, aquí tenemos una junta principal que es la que se conecta a la corredera, que es el eslabón 2, con la barra que es el eslabón 3. Entonces, tenemos una junta principal ahí del 2 con el 3. Que no se nos pase. Entonces, esa va a ser eh, la junta número 10 en este conteo. Bueno, así la vamos a poner con el verde. Entonces, esta, ahí está. Eh, vamos a hacer el conteo. Bueno. Ya hemos dicho que eh, eres, otra vez, volviendo a hacer el conteo, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Igual, eh, pueden contar en el orden que ustedes gusten. Aquí lo que me, nos interesa es eh, la cantidad. Aquí podemos ver que juntas principales son 10 juntas principales, ¿no? Bueno, entonces... Eslabones, ya hemos visto acá que N, el número de eslabones son 8. Y hemos visto que juntas principales son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J subíndice P es igual a 10. Y J subíndice H, ya hemos visto que esto es 0 porque no tenemos juntas de leva o de engrane, ¿no? Bueno. Entonces la movilidad. La movilidad. Esto es igual a 3 que multiplica a n menos 1. Menos 2 J sub P. Menos J subinice H. Ok. Sabiendo cuánto, cuánto vale N y sabiendo cuánto vale J subinice P, que J subinice -P, P son las juntas de perno o corredera. Bueno, lo que hay que hacer aquí es sustituir. Hay que sustituir. Entonces, 3. Eh, N es 8. Eh, J sub 1 P. Esto ya sabemos que es 10. Es 2 que multiplica a 10. Y ya sabemos que aquí esto es 0. J sub 1 H es 0. Entonces nos queda de la siguiente manera. M es igual a 3 que multiplica a 7. Eh, viene. El 7 viene de 8 menos 1. Y luego esto menos 2 que multiplica a 10. Entonces nos queda que. M, o sea, la movilidad, esto es igual a 21 menos 20, que 21 menos 20, esto es igual a 1. Esto significa que la movilidad de nuestro mecanismo es de 1. Si sí, esa es la movilidad de nuestro mecanismo. Entonces, ojo con eso, porque, entonces, esto va con verde. Esto es lo que. Ahí está, va con verde. M es igual a 1. Lo que significa, lo que representa es que se requiere de un solo accionamiento para eh, que se mueva, para que entre en movimiento este dispositivo para cerrar las solapas superiores de cajas. Espero que, este, que esta explicación les haya sido útil. Eh, ya saben que yo los videos que estoy creando aquí son videos que espero que les sirva para prepararse en sus estudios. Que les ayuden en sus tareas, en eh, sus exposiciones, para prepararse para sus exámenes, para sus proyectos. Yo lo estoy haciendo aquí con mucho gusto. Hago, le dedico tiempo para, para estos videos para el canal. Nada más que ahí les encargo, por favor, que nos echen la mano para que sigamos creciendo en el canal. Por favor, hay que dejar la suscripción. Hay que dejar el me gusta, el like y hay que dejar el comentario. Porque créanme que dejar un comentario, dejar un like, nos ayuda mucho a crecer. Y a seguir trabajando en contenido para ustedes aquí en el canal. Espero que tengan un excelente día, excelente tarde, excelente noche. Y pues yo voy a estar aquí con mucho gusto haciendo videos para ustedes. Que la pasen excelente, amigos. Saludos a todos.